Señor presidente, durante la tramitación de la ley 20.391, mucho fue el revuelo político de la oposición y las aprehensiones en torno a avanzar en el robustecimiento del control de identidad, tanto preventivo como investigativo. Sin embargo, hoy en día hemos podido constatar que, por ejemplo, durante el año recién pasado, se registraron más de 4.453.000 controles preventivos de identidad, de los cuales 1.726.701 presentaban antecedentes con 98.191 detenciones y tan solo 39 reclamos, que representan un 0,009%. Por otro lado, y a pesar de todas las críticas frente al robustecimiento del control preventivo de identidad, también se ha constatado mediante la encuesta CADEM de marzo de este año que un 63% de los encuestados está de acuerdo con la propuesta de ampliar el control de identidad que hoy realiza Carabineros. Por lo tanto, señor presidente, creo que estamos en la dirección correcta en cuanto a otorgar más herramientas a las policías para realizar un control de identidad más eficaz, claramente resguardando los derechos de los ciudadanos para impedir abuso por parte de la autoridad policial. En cuanto a ampliar este control a menores a partir de los 14 años, tal como lo plantea el proyecto original, me parece una medida adecuada considerando la alta presencia de delincuencia juvenil que hemos estado evidenciando en los últimos años. No se advierte la razón por la cual no sea posible ejercer un control de identidad sobre menores entre los 14 y los 18 años. Si nada hacen, nada deben temer. Incluso se puede implementar como una medida de protección de los menores que sean sorprendidos en la vía pública a altas horas en lugares que representan un riesgo, con la finalidad incluso de poner en alerta a sus padres, atendiendo no solo a la autoría de los delitos, sino también a los riesgos que estos están expuestos en la vía pública sin tutela de adultos. Debemos considerar que en el caso de los robos con violencia e intimidación, la autoría de menores de edad es de un 22%, y el robo de vehículo un 28% y robo con sorpresa un 19%. Se vio también entre los años 2017 y 2018 aumentaron los casos por posesión, tenencia o porte de armas vinculados a menores en un 46,2%. Por lo tanto, señor presidente, no se advierte bajo ningún punto el hecho de que un control de identidad a adolescentes entre los 14 y 18 años vulnere la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, como lo plantea el informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, siempre y cuando este control se ejerza con el debido resguardo de sus derechos naturalmente y con las miras a que este control sea algo más que un control de identidad preventivo de delitos, sino también como una medida de resguardo a la seguridad de los adolescentes y forzar la responsabilidad parental. He dicho, señor presidente, muchas gracias.